Usa el instinto para anticipar el movimiento del enemigo. El chef está montando una buena. Lo que te decía, este trabajo es soporífero, pero al menos el servicio es bueno. Para infiltrarte sin que te descubran en el invernadero, ahí delante necesitarás un disfraz. Busca un disfraz. Estás disfrazado de jardinero. Con este disfraz se te permite estar en la zona del invernadero. Ten en cuenta que otros jardineros sabrán que estás disfrazado si te acercas demasiado. Sigue usando el instinto hasta que estés a salvo dentro. ¿No estás muy cerca? Los jardineros de ahí delante van a sospechar y estás muy bajo de instinto para poder pasar desapercibido junto a ellos. Trata de buscar otro camino. Ni idea. Solo la he visto una vez desde lejos. Avísenos si ve algo poco habitual. Pero su mirada denota tristeza. ¿Entiendes lo que digo? Felipe dice que ha visto también a uno. ¿Y qué opinas del nuevo jefe de seguridad? Los guardias bloquean la salida. Busca una forma de distraerlos. Perfecto. Peor imposible. Voy a matar a los inútiles de Te has ocupado de los guardias. Al hacerlo, has recuperado algo de instinto. Vamos, comprobemos los botes. Los guardias están ocupados. Puedes matarlos o pasar desapercibido a su lado. La elección es tuya. Llevo durmiendo en sofás desde que Angie me echó a la calle. Es verdad. ¿Ya habéis firmado los papeles? Dejar a la gente con vida es más limpio, pero podría complicar tus intentos de pasar desapercibido. Aunque esta es la firma de un asesino silencioso. Pasar sin que lo detecten y dejar a todo el mundo ileso. Oye, muy complejo. Me dirijo a la mansión. Me aproximo al objetivo. Bien. Infíltrate en la mansión y acaba con Diana Barco. En cuanto a Victoria, tráela. Ilesa. Es muy importante para mí. Y para la agencia. ¿Eh? Era una broma. Espera, ¿estás seguro? ¿No es cáncer de próstata? Le besaría. Vamos, que es una gran noticia. Vaya, me ha alegrado el día. Sí, gracias, doctor, sí. ¡Qué bien! Creía que iba a palmarla. Sí, doctor, debo colgar. El deber me llama. Pero gracias. Sí, y a usted. Chao, adiós. Vaya. Joder, ya nadie me va a fastidiar el día. Ahora estás dentro de la mansión. Tu disfraz actual resultará sospechoso para los guardias de la mansión. Encuentra un nuevo disfraz o trata de no ser detectado. Has activado un punto de control. Si mueres o si optas por volver a empezar, lo harás desde este lugar. Eres un soldado, por el amor de Dios, tu salud es sagrada. Averigua qué ha sido. Afirmativo. ¿Hay alguien ahí? Todo en orden. No hay nada aquí. Busca un disfraz. El disfraz de guardia de la mansión te da acceso total al interior de la mansión. Ten en cuenta que otros guardias de la mansión sabrán que a lo largo del juego encontrarás pruebas.
Si eliminas las pruebas, ganarás puntos e instinto. Cuando cruces esta puerta, el sistema de valoración se activará, registrará tu estilo de juego y recompensará tus avances. Puedes verlo en la esquina superior izquierda. Como siempre, la forma en que realices tu trabajo depende enteramente de ti. Buena suerte. Ahora estás escondido. Si los enemigos no te vieron entrar, estás a salvo, incluso aunque decidas asomarte. ¿Dónde lo he visto yo antes? Usa tu instinto para encontrar objetos de interés. La chica está en su habitación y se quedará en ella por el momento. Para aquellos que no sepáis lo que hay que hacer, asignaré personalmente un guardia a cada clienta durante turnos de 6 horas. Jamás, repito, jamás os separaréis de vuestra VIP durante vuestro turno. Cualquier infracción del procedimiento tendrá como consecuencia el despido inmediato. Que si no cumplís con vuestro deber, mando, creo haber oído algo. Esperad. Eso es todo. Retiraos. Mando, he oído un ruido extraño. Voy a comprobarlo. Esperad. Escuchad. La señorita Barwood está duchándose arriba y bajará en breve. La chica ¿Hola? Está en su habitación. ¿Hay alguien ahí? Se quedará en ella por el momento. ¿Quién ha subido esas persianas? ¡Así somos presa fácil! ¿Hablaste con la chica? Vale. Es educada, pero un poco introvertida. Siempre está sentada mirando al infinito. Parece tener muchos traumas. Ya está. Asegúrate. Deja inconsciente o mata. La elección es tuya. De cualquier forma, ya no se va a levantar. Si tu puntuación es lo bastante alta, desbloquearás una técnica de asesino. Abre el cuaderno para ver qué desbloquearás a continuación. Según el jefe de división de la ICEA, Benjamin Travis, Me aproximo al objetivo. Bien hecho, 47. Ahora recuerda, Diana es la única responsable. Nos traicionó. La agencia, el código, todo por lo que luchamos. Es demasiado peligrosa para nosotros. Piensa en ello cuando aprietes el gatillo. Thank you.
Correr es ruidoso y facilita que tus enemigos te detecten. El agente 47 puede ocuparse de enemigos rápidamente y con gran precisión. Ten en cuenta que cuando te centras en tus blancos, gastas instinto rápidamente. Gira la cámara para centrarte en tu enemigo y a continuación fija el disparo. Daño fatal. ¡Fish! ¡Agacha la cabeza! Tu arma actual no tiene silenciador y puede que alerte a los enemigos. Plantéate usar tus pistolas Silver Bowler silenciadas. Para ir a la lista de reproducciones de cada juego, pinchar sobre el nombre de cada juego y os llevará directamente a la lista de reproducción de ese juego.